¿Qué tal, mis queridísimos Aries? ¿Qué nos dice el universo? Pues vamos a ver las cosas tal como son. Debes de andar relajado y no tengas pensamientos negativos, pero para nada. Eh, va a haber grandes cambios en tu trabajo, en ingresos maravillosos que te van a llegar o ya te están llegando en, esta, en este momento, en esta semana. <coughs> Y pues no se te olvide que va a entrar el eclipse lunar. Eh, vamos a estar en Acuario bastante energéticos, con ganas de ayudar, bastante positivos, muy alegres, muy humanitarios. Y después de que pase el eclipse de la luna, <coughs> entramos a un signo bastante fuerte que es Leo. Así de que, pues ahorita tienes toda la de ganar, mi queridísimo Aries. Eh, sorprendentes, fuertes, maravillosos y con una gran energía. ¿Qué nos dicen estas cartas tan bonitas y maravillosas? Pues mira, hablando de dinero, eh, te llega dinero en abundancia, te llueven muchas situaciones maravillosas que vas a empezar. A vivir y vas a empezar a con, o sea, más bien continúas con esta energía tan fuerte del dinero. Eh, para obtener el dinero hay que cambiar códigos, para obtener el dinero hay que decretar, para obtener el dinero hay que vivir verdaderamente cambios maravillosos centrándote en lo que verdaderamente tú eres, centrándote en la energía. Que tú jalas en este mundo terrenal eh, realmente bueno pero bueno bueno para ti iniciando esta semana con esta economía aquí andas demasiado pensativa demasiado pensativo este los, los problemas que tú tengas aquí se vienen muchos problemas de pareja eh, pues separaciones, enojos en los cuales te, te van a lastimar tu corazoncito, eh, andas demasiado pensativa, qué es lo que tú tienes que hacer, qué es lo que vas a hacer con esta situación, porque dentro del trabajo y la economía, pues todo, todo brilla maravilloso y si sí has estado eh, pensando situaciones amorosas, ¿por qué? te estás peleando porque tu pareja se quiere retirar o porque tú te quieres retirar de tu pareja, eh, sensaciones bastante fuertes y te traen con un pensamiento constante, 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 constante. En algunas otras personitas, estos pensamientos, pues yo quiero que eh, no te preocupes tanto porque tú vas a crear una enfermedad en tu cuerpo físico y eso no es conveniente. Yo te sugiero que en lugar de estar con pensamientos o situaciones o preocupaciones totalmente negativas, debemos de entender que el universo divino, el universo maravilloso quiere lo mejor para ti, lo mejor para este mundo y lo mejor es cambios de código, cosas positivas, totalmente energético para poder y continuar adelante, adelante, adelante ya que tienes un gran apoyo por eh, los ángeles, arcángeles y coros celestiales, te entregan una balanza. En esta balanza, en Aries que es tan fuerte, pues está presentando muchas visualizaciones, eh, se está presentando mucho el don de la palabra para que tú tengas esta energía totalmente. Fuerte. En la balanza tú estás utilizando pensamientos con sentimiento, y eso se me hace muy bueno. Entonces, todas las legiones de ángeles que están en la luz, verdaderamente en la luz, en ese universo divino, eh, pues te apoyan al 100% para que tú puedas eh, caminar, hablar, pensar, decidir, orientar, um, organizar, decretar. Todo lo que tú quieras puedes hacerlo puesto que los ángeles dicen te apoyamos tal como salen las cosas. Wow, de bonito, mira nomás el cuerno de la abundancia en su totalidad. El cuerno de la abundancia no nomás es trabajo, dinero, sino también salud, energía, alimentación, casa, eh, situaciones de sustento. Y una energía que te manda fuertemente la luz del universo divino en esta carta tan maravillosa, tan bonita, tan fuerte, muy productiva. No se te olvide estar siempre con la luz divina del universo para que tú sigas caminando, puesto que esta luz te da... A ti mis queridísimas Aries y a, a los hombres también les dan una energía bastante fuerte, pues sigue la fuerza divina, sigue la fuerza de la abundancia y debemos de ser agradecidos, debemos de ser agradecidas por todo lo que se está dando en este momento. Hay cosas que cuando estamos en la situación de tener una relación con las personas, eh, son aprendizajes en la vida. Son aprendizajes que tú debes de ir madurando, que tú debes de ir caminando y esos aprendizajes de la vida te llevan a que tú estés en un estado de maduración perfectamente bien y mucho mejor. Entonces agradece a Dios principalmente, agradece a esa energía tan pura, tan maravillosa, que te lleva por el camino que debes andar y que pues tú eres la persona indicada para seguir este camino de agradecimiento con Dios directamente. Agradece por el respirar, agradece por el ver, agradece por el hablar, agradece por la inteligencia que tienes, tan extraordinaria. Tienes que estar unida, unido a tu familia, que es las, eh, una situación importantísimo en todos los seres humanos. Esté fea, esté bonita, te enojes, eh, te peleas, sonríes te unes, pero la familia es un lazo tan fuerte, pero tan fuerte que existe que aquí tienes un arco iris de protección y este arco iris nos indica que eh, todas las energías de luz de los ángeles, arcángeles y seres de luz están en este momento contigo. La decisión es tuya, pero ¿qué pasa con esas personitas Aries que están fuera de sus hogares, que están solitarias, que están en otro lugar, que viven eh, pues como que si estuvieran abandonados o estuvieran abandonadas? Hay un cambio energético totalmente en esas personas, pues vamos pensando en la familia, proyectando pensamientos positivos y recuerdos positivos para seguir adelante con esa fuerza que tú has decidido estar viviendo en donde estás. Vamos a jalar esa energía maravillosa del recuerdo para que nos alimente la energía de la familia y que realmente sigas adelante, adelante, adelante con estos impulsos familiares emocionales maravillosos. Fíjate bien, en la carta donde sales muy pensativo o muy pensativa, <coughs> hay situaciones en que tú vas a querer caminar y salir eh, de donde estás, de la situación en donde te encuentras. La decisión es totalmente tuya. Abre la puerta, rompe con cosas que te están haciendo mucho, pero mucho daño. Aquí, ¿qué se puede entender? con una familia a lo mejor no, que no te llevas perfectamente bien o con tu pareja. <coughs> Situaciones de casa, este, que no hay un entendimiento y hay necesidad de cortar. Aquí te entregan unas tijeras para que cortes toda situación negativa, para que cortes todos los códigos negativos, para que cortes... Toda vivencia que no te gusta y que lastima tu corazón, lastima tu pensamiento. Así de que si tienes que dar estos pasos por tu decisión, eh, piénsalo y camina. Camina porque aquí te están presentando un camino lleno de luz, un apoyo totalmente de la luz dorada de Dios. Y si es el momento de caminar, yo sé que lo tienes que hacer, yo sé que tienes que caminar y adelante. Esta carta se une bastante con la segunda carta del pensamiento. Y pues la iluminación más en este eclipse para ti va a estar bastante fuerte porque la iluminación de la luna va a dar esa fuerza magnética maravillosa en el signo de Aries. Así de que vamos a ponernos muy atentas, muy atentos en todo lo relacionado, qué es lo que nos dicen los ángeles, esas energías tan maravillosas para nosotros poder continuar en este mundo terrenal y qué cosas son las que debemos de cambiar, de fortalecernos y seguir adelante. Las estrategias de trabajo continúan eh, contratos para ti bastante buenos, remunerados eh, pues en una forma bastante equitativa y te entregan una llave en donde tú tienes la fuerza maravillosa para abrir este nuevos contratos, para abrir nuevas formas de trabajo, para abrir todo lo que estas estrategias te están presentando en esta carta tan maravillosa. Pues vamos adelante, no me des Pasitos para atrás. Eh, esta cartita, pues realmente tienes que buscar personas que te señalen cómo debes de caminar en forma positiva relacionada con tu compañera o con tu compañero. Eh, aquí eh, sería excelente que me hablaras para poderte ayudar en todo lo relacionado con tu pareja. ¿Qué sucede? ¿Te estás dando cuenta que está cambiando? ¿Qué sucede? ¿Te estás dando cuenta que está volteando sus ojitos para otro lado? Pues vamos a trabajar unidos o unidas para que tú realmente me digas esto es lo que quiero y eso yo te enseño para que se dé verdaderamente bien y que tú puedas seguir adelante. No te preocupes, no te mortifiques porque te ponen a que tú tengas un descanso total. Vas a sentarte, vas a respirar profundamente y vas a jalar la energía maravillosa de Dios. Vas a respirar luz, exhalas luz y déjate envolver por esta energía maravillosa que es Dios. En realidad hay muchas cosas que se manifiestan en estas cartas porque pues realmente tú te encuentras en un desierto en un desierto en donde eh, sientes que estás caminando eh, sola o solo y que pues eh, no te dejan vibrar como tú quieres, no te dejan caminar situaciones o parejas de tu presente y yo te digo que levantes esas manitas verdaderamente para que seas escuchada, para que seas escuchado. Siempre, siempre va a ir contigo la luz del universo divino. ¿Y qué pasa cuando te sientes en ese desierto? ¿Qué pasa cuando sientes que todo se te está yendo de las manos? ¿Qué pasa cuando las personas que tienes y que amas no te responden? Pues vives en un desasosiego, vives en una tristeza, vives en una angustia, vives una soledad, vives, y yo te digo, que el desierto, sigas caminando con esa confianza para que tu desierto se convierta verdaderamente en algo maravilloso, lleno de luz, lleno de confianza, porque lo más importante aquí eres tú. Lo más importante aquí eh, tienes que vibrar, tienes que cambiar. Cuando tú verdaderamente tienes esa confianza en ti totalmente, en ti, ¿qué es lo que pasa? Todos los colores, todas las luces de tu cuerpo se transforman y empiezas a ser diferente, empiezas a cambiar. Tú tienes que seguir adelante como ser humano como esa persona divina que eres, debes de caminar con esa confianza porque vienes a este mundo terrenal a conocer, a vibrar, a madurar, pero a vivir, a vivir todo este colorido que tú ves, es tu cambio, es una decisión que tú estás tomando en este momento, siempre y cuando tú lo decidas, si tú decides que esto... Puedes hacerlo, esto puedes tú vibrar, esto tienes que seguir adelante y esto es lo que tú eres. Este colorido lo llevas dentro de ti con unas luces maravillosas que están conectadas a la luz de la divinidad, a la luz porque tú eres un ser verdaderamente energético, lleno de luz. Así de que, pues en mis consejos que siempre les doy, Deja de mmm, tratarte mal hasta con tus pensamientos. Eh, vamos eh, teniendo esa alimentación maravillosa para que tú te sientas sana, para que tú te sientas sano. Camina a la luz del sol, salta de alegría bailando con pensamientos positivos, acciones con energías positivas. Di la verdad que llevas en tu corazón como tu gran tesoro. Sea amable. Ignora lo que no quieres lastimar. Ignora todo aquello que te quiere lastimar, ignóralo. Vamos, camina, camina. Eh, realmente no tienes por qué lastimar a nadie, ni nadie tiene por qué lastimarte a ti. Bendice y aleja al que te quiere hacer daño. Tú tienes la verdad de ti mismo, de ti misma. Toma la decisión de cambiar lo más importante hoy por hoy. Eres tú, ¿verdad? Que si te vas a dar esta oportunidad divina y maravillosa de lo que eres, pues vamos a seguir adelante brillando, analizando, decretando. Lo maravilloso que eres como persona. No te detengas ante nada y no se te olvide mi número telefónico. Signo de más 521 333 cinco. Dale like en la página del Oráculo de Raquel. Suscríbete y comparte. Te veo. A la próxima. Bye.